escenografía, mobiliario. Tenemos también a ID. Nunca, ni Ramiro, ni ninguno de ustedes han podido tener esto. ¿Pero por qué? Porque son unos papagüipapas en las redes. Estas muchachas son influencers desde antes de entrar al campo de batalla. Saben cómo moverse, saben cómo monetizar, saben cómo conseguir los patrocinadores. Y precisamente, como saben, les van a enseñar a ustedes cómo también ser parte del trend internacional. Chicas, bienvenidas. Oye, estoy súper contenta. Año nuevo, segmento nuevo. ¿Y sabes qué es lo mejor? Es girl power aquí, sí. Mujeres. Aunque estaba un poco confundida de cómo acomodarme en este sillón, como que... Y yo creo que aquí hay más presupuesto. Para que se vea natural. ¿Cómo? Que este segmento tiene más presupuesto. Oye, sí, vinimos con están... sillón, mira. Sweet. Su abrigo brillante. Desde el principio ya venimos con... Es que son las redes sociales. Una puerta. Una puerta que se encontraron no sé de dónde. Vamos inmediatamente con el primer segmento. Voy a ser el que ustedes quieren saber. ¿Qué está... trending en este momento? Así que vamos a ver el trend de baile para que ustedes también puedan estar en este momento totalmente claritos de qué es lo que tienen que hacer en sus redes. Ok, entonces ese es el trend que está en este momento dándolo todo. Eso está complicado, ¿viste? Está en TikTok, pero no cualquiera lo puede hacer. En teoría deberíamos poderlo hacer como TikTokers, Nikki. Pero vamos a invitar a gente del campo de batalla a que lo haga. Ah, por supuesto, ¿por qué no invitan a un par de dolidos? Porque gente ya que aquí vamos triste. A invitar. Ya yo tengo una idea. Tengo una idea. Como le quitamos el segmento a Jan, será el primer invitado para que no esté tan triste. Jan, llega. Señor modelo, es el primer invitado, venga acá. Se puede hacer viral, modelo, venga, claro que sí, aproveche. Tiene que sentirse honrado de la invitación, claro, por supuesto. Y ustedes aprovechen también para a ver hacerlo si en casa, ustedes Marco, también hacen el para tren. Que la gente lo haga en casa. Por supuesto, por supuesto. Y oye, los lo seguridad por también, acá. Para que no se queden allá tristes, pueden venir. Bienvenido, modelo. ¿Cómo te sientes? ¿Qué? ¿Cómo te sientes? Me siento bien, gracias por ser... Bueno, hice historia, soy el primer invitado de Es Trending. Muy bien. Oye, modelo, pero usted está aquí porque está invitado para hacer una tendencia. Yo estoy... Yo te siento. Se sentó, no, ve parándote. Y yo no tenía que sentarme, ¿qué tenía que hacer? Un bailecito, un bailecito el trending de TikTok. A ver, vamos a ponerle el trend para que modelo lo pueda ver, a ver si lo puede hacer. Oye, llamamos al chamo para que lo ayude. No, él puede solito, yo voy a él. Tú puedes, Jan. O sea, llaman a tu archienemigo, el chamo, para que te enseñe. De lado, de lado. ¡Ey! 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 Con el ritmo, ey. Con el ritmo. Tú, tú, tú. Pero gire ese modelo para que pueda ver más fácil, yo para que podamos comparar. Yo sabía. Gírese, mire para el otro lado. Gracias. Oye, lo está logrando. Ahí lo tienes, lo tienes. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¡No lo soltes ahí! Brian. Brian, ah, ven acá. Me parece bien. A ver, ¿quién más hace? Un amarillo, un amarillo. No, Brian, no, Nio. A ver, Eli Kelly, venga, el venga. El subcampeón, que intente también. No, Adrián. A Nio primero. Ahí viene Kevin, del otro lado. Y usted en casa también tiene que estarlo haciendo. Pero... el ojito en el zapato es parte del baile. Es porque se le va a salir el pulgar. No. Pueden enfocar el ojito próximo, en el zapato. Por favor. Venga, Alfredo, a ver. Tú no. Usted puede. Venga, a ver. Hágase viral. Pero Alfredo es trampa. No, para nada. Alfredo es trampa, estoy de acuerdo. ¿Cómo tendría la gente que hacer el tren? No. El tren. Los zapatos lo son todo. Es el de Ben 10. Glow in the dark. Y sin música y todo. Claritos de qué es lo que tienen que hacer en sus redes. La música. El presupuesto alcanzó para el sillón, pero no para la música. Llegó hasta ahí, lo gastamos todo. Pero hágale ahí el tutorial entonces, Alfredo. Venga, no se vaya, venga. Ayuda. ¿Cómo tienen que hacerlo mira, en la poco, casa? ¿Cuál es el truco? También. A ver. Estoy tratando todavía de identificarlo. Es como...
talón con el pie adelante, punta con el pie atrás. Luego hacer el cambio hacia atrás, dejando la punta adelante. Y el pie que está en punta, volverlo a colocar en talón, cambiar la punta de pie. No es tan sencillo. Claro que me canso. No es tan sencillo. No es tan sencillo, ¿eh? Uno, dos, tres. Y ese patrón lo repites el otro. ¿Qué pasó? Daniel, ven ¿será acá? Que lo entendamos? No, okay, no, no es por tu baile, ellos es por el segmento. A ver. Tienen que adaptarse al 2024. Ahí tienes que poner ese en punta, ese. A ver, derecha, punta. Este es TikTok. Vamos atrás, 3, 2, 1, punta. Eso, otra vez. 2, 6, 3, back. Ahora este. Este en talón. Back. El otro en punta. La cosa es que hay que hacer los movimientos simultáneos, o sea, las transiciones son simultáneas. Es un, esto, Eric Ellis, yo ni me voy a pero parar. Pero al ritmo Eric de la música. Pa, pa, pa. Estoy bien aquí sentada, la verdad. Esto está muy complicado. Está complicado, la verdad, está bien difícil. Ven acá, Eric Ellis. Hasta Eric Ellis yo sé que le cuesta. A ver, 5, 6, 7, y. Cac, cac, punta. Mientras que ustedes, envidiosos, están con esa cara por allá, quiero que sepan que el segmento está volando. ¿Por qué? Porque está aportando algo a la gente en casa que quiere hacer los trends. Los niños en casa ahorita se encuentran tratando esto. Ah, ok. Y esto no es en vano. Ustedes cuando lo suban en su TikTok tienen que poner un hashtag para que nosotros podamos compartirlo también acá en el programa. Que nos etiqueten, hagamos un hashtag. Sí, claro que sí, pues el hashtag puede ser Trending con Pau y Nikki, ya. Y lo Trending pasaremos con Pau por y acá. Nikki. Y que lo pasemos lo ponemos en acá, por supuesto. Mira, ya Alfredo lo tiene, muy bien. Mientras hablamos todo esto, Alfredo sigue haciendo el pasito. Sí. Cuenta la leyenda. Muy bien, ya el Chamo está contratado para el segmento. Gracias, Chamo, muy bien. Por algo nuestro profe de baile, ¿eh? Así que ya saben, si quieren hacer o si hacen el trend, ponen hashtag trend con Pau y Nikki y nosotros lo vamos a estar viendo y en el próximo segmento salen aquí en Televisión pantalla. Nacional. Y ellas vienen organizadas porque a pesar de que ustedes siguen allá con sus caras de envidia. No quiero caras. Tienen segmentos y tienen segmento de entretenimiento, sí, el momento fashion en los Globos de Oro, cuéntenos. Oye, aquí vamos a ver los outfits y queremos llamar a las gemelas para que claro, nos acompañen. Las expertas en el esto tema fashion. Es Fashion Police, Fashion Police. Y aquí calle es un 7. Segmento de Fashion Police para que todas opinemos sobre la ropa de estos famosos. ¿Dónde está Marlene? Esto no había en el segmento de Ya Modelo. Estas son cosas finas, y globos de oro. Y nos ponen un nombre primero. En este 2024 las mujeres vienen poderosas con segmento. A ver, este sería John Krasinski. Así fue vestido entonces a la gala de los Globos de Oro. ¿Qué le parece, chicas? Me encanta, me no encanta me gusta la el color. A mí sí me gusta, no es como lo clásico de negro con blanco. Exacto. No, ese rojito le va muy bien con su tono de piel y combinado con un rojo vino un poco más oscuro en el pantalón. Divino. Están no, viendo envidiosos cómo se tienen que vestir ustedes también. Para que aprendan también un poquito de fashion. Exactamente. Estas chaquetas como ochenteras que tienen ya. Me gusta. Están pegadas, las guardaron, las escondieron. Me gusta el color diferente. El rojo con la piel así blanquita. Exacto, dejar el miedo y vestirse con colores. De pretty. Bellos, llamativos. Exactamente. Ok, tenemos más ahora para las chicas. Vamos a ver a Margot Robbie. Súper bella. Espectacular. Esa es la Barbie de carne y huesos. Todo le va a ella, el color perfecto. Rosado perfecto, exacto. Sí, me digo, esa mujer con qué se va a ver mal. Exacto. Es hermosa. Perfecta. Y digo, no es por tirarme bombo, yo compartí mi buen rato con Margot Robbie en el rodaje de No The Suicide sé, Squad, no mató por. Por supuesto, tremenda se persona, ve como muy agradable. Esto. Se muy ve linda de plástico. Persona, Le doy un 10 de 10, me encantó. Bellísima. Y ahora Selena Gómez. ¡Ay, qué bella! Yo soy, es mi artista favorita. Yo soy Team Hailey Bieber, pero le va hermoso el color rojo a ella. Y se sienta al lado de mí. No, yo soy Team Selena, siempre lo he sido. Me encanta, una mujer espectacular. A pesar, ella ya tiene 32 años, por ahí va por los 30 y se sigue. No parece. Tiene mucha pechonalidad, me encanta. Se ve un poco más rellenita, pero nada, súper, súper bella. Pero es que Marilyn Monroe. Ella está rellena porque tiene lupus y por los medicamentos y eso la inflan. Claro, sí.
pero ella es un role model, un modelo a seguir. Me encanta. Una empresaria. Muy bonito. Y al mejor estilo de Superman, vamos a ver. El siguiente. ¿A quién tenemos por ahí? ¿Qué le pasó? Next. ¡Ey, invitaron a Kevin! Se copiaron de Kevin ahí. El flow Superman. Cha, pero ese es como el Kevin en unos años. Ese es el flow Superman. No, Superman. No me gusta nada. No, 3 de 10. Sí. ¿Pero no te gusta porque se parece a Kevin o...? No, ¿qué va? Menos. Esta se ve muy básico. Sí, no, le faltó color, como sí, el primer hombre que me pusieron, medio rojo, medio sí, metálico. O sea, cada uno tiene su actitud, pero para nuestros gustos, no. Como un 3 de 10. No está muy aprobado, entonces, este look. Oye, pero hay más segmentos. También tenemos lo que fue viral en el campo de batalla. Vamos a verlo. Esta parte va a estar cool. Oye, y los envidiosos, por favor, pueden ir a tomar agua, pueden ir a comerse una banana en este momento. Vamos con lo viral. Lo viral en TikTok, porque nosotros vemos sus edits. Gracias, Marlene, gracias, Ross. Momento de Jan y Eddie Kellys. Se hizo viral este videito. ¿Por qué será? ¿Por qué creen ustedes que se viralizó esto en las redes, chicas? ¿Sabes qué me duele, Marco? ¿Qué te duele? Que ya no soy yo. ¿Pero qué quiere decir Paola? Antes los edits que se iban virales eran... Ya siempre fueron la pareja más trendy. Ya ni me salen en el For You. Era yo en Brasil viendo los videos de Jan y Paola. Hasta allá me llegaba. Era muy trending. Ahora, ¿llegaban hasta Brasil? Hasta Brasil. Pasamos de moda. Pasaron al parecer este ship ya pasó de moda. Hay uno nuevo. Bueno. Y se está yendo viral. Ya mis videos con Jan ya no la dan. Ya no llegan ni a los 10,000. Pero, ¿qué opinamos? ¿Por qué crees que se fue viral esto, Nikki? Yo digo que tienen química, como no los sé. Dos. Yo creo que porque los dos son capitán. Literalmente la representación de cada los equipo. Dos Eddie Kelly es la representación del amarillo y Jan del rojo, y que se lleven bien. Bueno, a veces se llevan bien. Se ve como una situación Romeo y Julieta, como que algo que no va a pasar, pero quieren que pase, ¿sabes? Yo me sentí incómodo hace un rato cuando estaban aquí pegaditos. Peleando, como sí. O sea, en teoría estaban discutiendo, pero estaban demasiado cerca para que fuera discusión. Hay tensión, entonces yo no sabía ni qué hacer. Se siente una tensión. Hacía? Hay demasiada tensión entre ellos dos. Yo lo siento aquí en persona y en TikTok se ve, pues, la gente no es boba. ¿Sabes lo que dicen, Nikki? Del amor al odio. Del amor al odio. Hay un solo paso. Del amor al odio, en esta imagen hay un micrófono. Oye, y también así se dice que así se enamoran los cholos, ¿no? Incómodo. Oye, así no dicen que se enamoran los cholos, peleando. Se regalaban en el amigo secreto. ¡Qué coincidencias de la vida! ¡Pasen los invitados por acá! Quiero que sepan, a ver si la cámara puede hacerme un close-up. Lo veo complicado, pero aquí dice: momentos virales del campo de batalla. Jan y Eddie Kellys, Jan y Eddie Kellys, Jan y Eddie Kellys, Jan y Eddie Kellys. ¡Vaya la vida! 1, 2, 3 ¡Ni un Jan y Paola! ¿Qué opinan ustedes, amigos? Ya fui, ya quedé en el año pasado. Amiga, ni tú ni yo. Ay. ¿Entonces quién? Sabias palabras. ¿Entonces quién, Jan? Yo no sé quién. ¡Ya modelo! No hable. Ok, no hable. Ni yo hablo. Producción. Sin palabras. Repítame. Puede ser el momento viral 1 o el 2 o el 3 o el 4, cualquiera. Repítamelo, por favor, sin audio, porque como ya modelo un experto leyendo lenguaje corporal. El lenguaje corporal. Me parece que en este momento es propicio que usted... Mire, cuéntenos qué ve usted en estas imágenes. Mira, podemos ver una actitud del señor ya modelo bastante peculiar, un signo de amistad. Ella la llama, él la llama, le dice... O sea, los gestos de la mano de los 5 dedos dirigidos es de amistad. Es de amistad, no es más de nada. No, pero sí vemos, no, sí, no, sí vemos, sí logro. ¿Puedes repetirme, por favor, que no veo un poquito más? Ok, ya viste ese gesto ahí. Sí llego a ver un gesto de la señorita Eddie Kellys un poco confuso. Porque ella, con la palma de la mano, me baja la zona del antebrazo. Eso quiere decir. Ay. Sí,
silencio, aquí estoy yo. ¿Y acá? ¿Qué explico? ¿Pasó? El baile aquí, yo echo hacia atrás. O sea, yo estoy... ¿Usted recula? Claro, yo... Edikelis va hacia adelante. ¿Me explico? Con los hombros hacia abajo. Entonces, Marco, son cosas que la verdad... Mira, yo voy hacia atrás. No, ese paso, Marco, yo no sé en verdad qué pasó en ese baile. Eso no se puede analizar. En ese momento yo no sé qué estaba pasando. Estaban hablando algo del baile y empezamos a bailar. Yo empecé a bailar. Yo no sé qué estaba haciendo Jan. Y yo decidí seguir lo que él estaba haciendo. ¿Se sentía cómoda? Sí, normal, porque estaba en su zona de confort. Hay mucha confianza. Sí. Hay bastante confianza. Bastante confianza. Se ve amigable, en verdad se ve amigable eso. Vemos una química. ¿Y aquí, modelo, qué percibe aquí? Mira, ahí yo le hice una técnica de planchado. ¿Tú viste cómo tenía el pelo? Bueno, es una técnica hongkonesa de planchado de ambos aquí lados. Y, bueno, aquí tampoco mira, no sé. Mira apoya la cabeza. ¿Qué pasa? Oye, Jan, tú eres tan cariñoso. Eso se ve bien cariñoso ya. Ay. No sé, así yo veo un gran tímido. Paola. Mira. Oye, y es en recíproco. Muchos momentos. Poniendo orden. O sea, si fuera yo solamente, claro. Yo te entiendo, Marco. Pero yo creo que yo no solamente debo analizar esto. Ya yo dije, de parte mía es pura amistad con la señorita Edikelis. A la que la veo un poco rara es a ella, no entiendo, pero bueno. Bueno, yo creo que... ¿Tú quieres llame la tortilla a mí? No, aquí hay pura amistad. O sea, Yamuel y yo hemos tenido una amistad desde Emma. Creo que ahora el hecho de que seamos capitanes... No, Edikeli, yo no era amigo tuyo desde Emma. ¡Ah, no! Mentira, sí. Y el hecho de que ahora seamos capitanes, ambos, obviamente tenemos que tener más comunicación. Y eso ha hecho que, bueno... Más peleas. Más comunicación. Eso no lo ha dicho la jefa. De comunicación con su equipo. Yo tengo una pregunta. ¿Se chatean mucho? Como se mensajean mucho, así, sobre cosas de fuera del campo de batalla. O salen, sí, hacen nada. Ah, sí, porque yo vi que estos días fueron grupo, a la playa salimos juntos. Salimos en grupo. Porque vi que estos días fueron a la playa juntos y los dos se estaban pelando juntos. Ay. Fuimos a recibir el año nuevo. ¿Por qué la toca ya, modelo? Porque, ¿qué significa eso? Esas palmaditas, le está sacando los gases a la bebé. La estoy felicitando por el segmento, está increíble, me gusta. Casi ve, shh, Nikki, callada. Oye, no hay nada que ocultar. O sea, fuimos Denise, Lisette, él y yo. Ya, yo no tengo nada que ocultar. Aquí somos amigos. Cuando salimos en grupo. La pasamos súper bien. Creo que además de trabajar, hemos hecho una buena amistad. Ya. Bueno, voy a tener que interrumpirlo en este momento porque a pesar de que les está gustando el segmento y lo sabemos, también tenemos que compartir. Digo, que competir, porque acá estamos compartiendo. Y vamos a compartir buenas noticias. Vamos a ver lo siguiente. Hay buenas noticias de ex competidores del campo de batalla. A ver, para que ustedes puedan comentar, quédese ahí Modelo y Edikelis también para cerrar, culminar este segmento que ha sido todo un éxito. Mire, una sorpresa. Desi sorprende a Luis Alberto. Todo parecía normal. Metas. Cuando es un trapé. Un día común y corriente, ¿cuándo? Sí, ahí se ve que ellos vienen de entrenar y fueron a... Pero mira, qué lindo. La noticia de que van a ser padres. ¡Felicidades! Yo quiero verme así cuando sea mamá. Claro. Es espectacular. Espectacular, mira qué bonito. Felicidades a ambos de parte de toda la familia de Calle 7, Panamá. Y bendiciones. Y con esta bonita nota cerramos el trending con Pau y Nikki, que ha sido todo un éxito. Y nos vamos porque tenemos que ir a competencia, Alfredo.